hoy día estoy como muy feliz. Así me gusta verte ahí feliz, tranquilo. Ese es mi regalo. Yo soy un hombre feliz, sino que cuando me tocan ahí es que yo no puedo. El Justin Hilton. Cuando me tocan el Justin Hilton, yo no puedo. Martillón. Pero que pueda agarrarlo bien, si no, no. ¿Qué cosa? ¡Eso! ¡Oh! ¿Qué? ¡Eso, Andrea! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eso, Andrea quiere inaugurar sus 22 con todo menos miedo. Con tormenta. Yo nunca tengo miedo. ¡Ecuador! Ecuador, yo conociéndote todos estos casi dos meses y medio, yo sé lo que tú quieres el día de tu cumpleaños. Quiere ver si puedes levantar el martillo. ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! A ver, ¿quién es? Tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Qué será? ¿Será? ¿Será? Ay, no. A ver, Dondai, tanto que me conoces, ¿qué es lo que quieres? Esa es la pregunta. ¡No, no lo digas! Ecuador, aunque ya me contaron Ecuador que relajada anda, ¿no? Pero no, tranquila, Ecuador, vamos a hacer que tu cumpleaños sea bacanísimo. Muy bien, me gusta. Yo pienso que Thor, ¿por qué no dejan hablar a Thor? Sí, no, es verdad, que hable a Thor. ¿Qué piensas sobre el cumpleaños? Sí, porque enfocan a Dondai. Ya quiten a Dondai de la pantalla, ya, por favor. ¿Dónde está Thor? ¿Es Thor. Se escondió. Tiene miedo. No, estoy acá. Miedo. A ver, ¿quién tiene miedo? ¡Oh! ¡Qué truco! Esa es la magia. Mágico. Ay, Diosito. Oye, Ecuador, la plena que me estás cayendo mal, ya no habla ni nada, ya no sé ni cómo imitar. ¡Ay, no me dejan hablar! Me olvidé de... Ahí está Torre. Leche y chocolate. Vaya, solo como para recordar viejos tiempos, un corazón. Leche y chocolate. Corazón, corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón. Ahí está, corazón. Ahí está, ya la voz, pero ¿qué es eso, Dios? Estoy nervioso. Yo creo que la que más ha hecho corazón aquí es Andrea. Ahí está. Está temblando. Ahí está, estoy nervioso, la verdad. Si tuvieras que tiemblen otras cosas. La Rosaura Mandarina, ¿jugarías con Andrea? Estás poderosa. La Rosaura Mandarina. ¿Cómo se llama este juego, Mandarina? La Rosaura Mandarina. Me pongo nerviosito. ¿Cómo es ese juego? No. Ahora. La lengua. Mijo, Ecuador es de arma a tomar, mijo. Ecuador. ¿Qué tú piensas? ¿Qué está pasa? Con pedra. Si lo digo y soy directa, también, Ano. Sí, sí. Aquí en directa. ¿Cómo me quieres? Ecuador, ¿me porto bien? Yo estoy decepcionada, Ecuador, la verdad. Es que yo vine a buscarle el amor a Ecuador y estoy decepcionada. Vino uno, no me dio bola, el otro me utilizó tres días y ahora Ecuador. Me siento mal, Ecuador. ¿Qué pasa? Yo me siento mal. Palpi, tú sabes que yo vine acá a buscarle el amor porque yo estoy abierta, yo no pierdo mi tiempo, pero bueno, ya. Habla, Thor, habla. Te has dejado sin palabras. Ya no viene nada, no, Ecuador. Es que no es el primero el que te haga sentir bien. Se queda callado porque siempre habla. Sí, se quedó sin palabras. La verdad, me quedé sin palabras. Soy un poco tímido. No, mentira, en serio. Me sonrojé. Tú siempre estás hablando. Lo que pasa es que Andrea lo deja sin palabras, sí, a diferencia de las fuerte, demás. Sí. Me intimidó. Andrea, sí. Pregunta. ¿Qué? Habla con él, pregúntale algo. Pregúntale así algo que se ponga tímido. Pregúntale lo que quieres, Andrea. Andrea, yo tengo que contarte que te voy a contar una incidencia de Thor. ¿Qué? Cuéntame. Te voy a contar algo. Resulta ya que empieza con los secretos de tus amigos. El man. Siempre quieres sacar secretos de tus amigos. No, es un buen secreto. Es un buen secreto. Es un buen secreto. Puede ser algo que te. Es un buen secreto. Andrea, mira, el man nunca. Tú sabes. ¡Ay! Este cuarto rojo va a ser muy importante porque yo nunca he citado a Diego a un cuarto rojo. Así es que no quiero que él venga. Dondai. Estaba hablando con unos chicos, digo, a los tiempos un cuarto rojo. Me he visto de zorro, ¿de qué me he visto? Te cuento, te voy a contar. ¿Qué? Nos pusieron a decir por qué tendríamos que nosotros ganarnos un cuarto rojo. No. Y yo dije que por dos cosas. Una, yo nunca te había citado un cuarto rojo.
esta es mi primera vez. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Y dos, es que si te la cuento a la próxima podría hacerlo. No, te voy a dejar en intriga. Te voy a decir lo que dije. Ay, aunque vas a ver el capítulo. No veas este capítulo, ¿ok? Yo no veo, mami. Yo veo cuando me dicen, oh, esto salió ya. Oye, no. Yo tengo mucha intriga de ir a tu país. ¿Por qué? A conocer a tus familiares. Ah. Porque literal ya los conozco. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, obvio, obvio. A más que tu papá diga lo que diga, a más que tu mamá me mande saludos. Esa seriedad. Ese paso más adelante. Ese paso súper adelante, que para mí es muy importante, que tú sabes que por más que mis padres hayan estado aquí, no es lo mismo, no es lo mismo a que yo le diga mamá. Ay, que yo llegué ya allá. Ajá, porque ha sido súper. Pero yo sí lo pienso bastante, el nivel que estoy. No me asusta, porque hasta con miedo hago las cosas siempre. Pero sí, en las situaciones que estamos, como que me desbalanza un poco y me da coraje porque a usted le digo algo y vengo acá y pasan otras cosas. O sea, una parte, es que lo pienso mucho. A veces quiero ya no estar aquí y solo irme con ustedes. Pero poder hacer todo. Espere. No voy a hablar. Pero el estar aquí hace que yo la tenga y pueda esperar ese momento. Lo que usted me ha dicho, no aceleremos las cosas porque a la final aquí te tengo, allá afuera no sabemos cómo vaya a ser. Y no tengo miedo por lo que sentimos, porque eso puede ir, pero hay que ponerlo serio, hay que ponerlo sobre la mesa. Yo creo que ya es momento. ¿Qué vamos a hacer afuera? ¿Cómo va a ser? ¿Me estás preguntando? Sí. Ah, no sé qué era, como hipotéticamente. Es a lo que me refiero yo cuando te digo que hasta el momento estamos tan seguros que dentro o fuera queremos lo vamos mismo. Vamos a pasarlo bien. Es el mismo punto. No, pero es el mismo punto a lo que me refiero yo. O sea, tenemos en común el hecho de que estás aquí por mí. Y cuando nos vayamos, vas a estar conmigo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que, o sea, el centro de todo esto es que estamos juntos. Y eso tuviera que ser lo que haga que estemos bien, que salgamos adelante, que no dejemos que una situación difícil arruine lo bonito que puede ser. Y está siendo. Sé feliz conmigo. Esa es la situación. Mami, si yo la disfruto. Eso es feliz. Ay. Te vas a quedar conmigo. Siempre. Sigue siendo como eres. Y mejor. Si a usted yo no le paro. Ya me paré. Te quiero mucho. Yo más. Ya quiero llenar mi Instagram con fotos tuyas. Esa fue una de las razones por las que no, pero... Ya podemos, ya tenemos que ir. Vete tú, creo yo, o los dos. Vamos, y salimos corriendo. Salgamos corriendo y quedamos de ahí. Y nos regresamos. Loca. Loco tú. Tú aguantas mis locuras. Y yo las mías. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué está pasando con el ánimo de casa de los chicos? El ánimo está por el piso. Estamos cansados. ¿Pero por qué razón o circunstancia está por el piso? No ha pasado nada. Sí, estoy feliz. No ha pasado nada. Situaciones difíciles. Estamos felices. Nada que hacer. Felices los nuevos pegaron ayer. En mi caso, situaciones difíciles que he pasado a lo largo de como 3 semanas atrás. Situaciones que han hecho que mi ánimo baje. Bienvenido. Okay. He tenido 3 semanas súper duras y de verdad odio eso porque siento que estoy siendo algo que no soy. Bueno, tanto así que quería, de hecho, preguntarle a Eli, porque el cuarto rojo que tenías pensado era un cuarto rojo más divertido, que nunca lo había citado tú al cuarto rojo. Y terminó tornando en otro tema completamente diferente, hablar de futuro, pero mucha seriedad en comparación con lo que habíamos platicado anteriormente. Como, sí, lo que pasa es que yo le expliqué que había dado 2 razones por las que había querido hacer el cuarto rojo con él.
Una, que se cumplió, que yo nunca lo había citado a un cuarto rojo, fue la primera vez. Y dos, no le quise decir la segunda, así que no se la vayas a decir, porque más adelante la vamos a hacer. Ah, ok, porque la vas a... Todavía ajá, la vas a cumplir. No se la dije, no se la okay, dije. Ok, perfecto, lo mantengo no en secreto, lo prometo, lo prometo. No, pero mi amor, gracias, porque tú eres la que me levanta el ánimo, la verdad. Gracias por estar conmigo. Yo siento que todo esto ha evolucionado al punto de que en el poco tiempo que llevamos acá, yo he tomado decisiones donde tú has estado ahí y... tu confianza y esa lealtad que me das, que no sé de dónde salió, porque hemos tenido conversaciones donde hemos tomado decisiones donde hagamos esto y tú me dices, dale, estoy contigo. Eso de verdad me ayuda bastante a que pueda estar tranquilo, a que pueda venir acá al programa, a que pueda estar destruyéndome por dentro, pero tú has estado ahí. Te quiero mucho, me tienes muy enamorado y quiero siempre decirte todos los sentimientos que siento hacia ti. Qué lindo. Te quiero. Sí, pero a pesar de que fue, también te quiero. También estoy enamorada de ti. Que no se olvide. Pero, aparte de eso, no, yo creo que aunque fue un cuarto rojo diferente, yo se los conté a ellas porque nosotros siempre estamos riéndonos todo el tiempo y divirtiéndonos. Fue bueno porque hablamos de cosas más allá del programa, hablamos sobre el futuro, hablamos sobre estar juntos, sobre seguir apoyándonos. Entonces, sí fue un cuarto rojo diferente, serio, más que todo para donde hay, ¿verdad? Serio, pero es bonito también tener diferentes facetas y que no todo va a ser risas. Sin embargo, también que nos gustan esos momentos serios. Mamita, no puedo estar todo el rato haciéndote reír. Yo sé que eso es una de mis fuertes. Puedo decir que así llegué a ti. Pero cuando tú no me hagas, yo te hago. Sí, mami. ¿Ya? Sí. Real. De verdad, en serio, sí, o sea, esta seriedad siento yo que tengo que aplicarla ya. La cuenta regresiva creo para mí ya comenzó porque vamos a enfrentar algo que se llama vida real. Y pienso mucho en cómo enfrentarlo porque yo no quiero que se enfríe lo que tenemos tú y yo. No quiero para nada que se enfríe. Es más, le voy a echar más candela. Más ardiente. Más ardiente. Siento que eso bueno, también... hablando de ardiente, algo así era lo que platicamos. No podemos decir nada, pero no. Solo que creo que cuando te toca un cuarto rojo, donde hay, quiero que vayas con actitud, porque va a ser bueno. Por favor, coopera con el plan maestro de peor, Elizabeth. Por peor favor. Que Alejandro. Sí, ¿te parece que vas a cooperar la próxima vez que te llevamos un cuarto rojo? No, sí, sí, ya te lo juro que para mí fue como que a los años un cuarto rojo. Sí, a los años, porque literal ya... Llevamos 2 años aquí. No, pero sí, mi amor, si va con toda, ya que sé que el próximo cuarto rojo puede ser una sorpresa de esas que me imagino, pues que venga. Pista. ¿No queremos dar pistas? No, ya, hasta muchos dijeron con que es ardiente, fogoso y se va a poner más no, caliente. No, pero es que el cuarto rojo hace calor. Por eso lo decimos, sí. Que hace calor, por eso ardiente, fogoso. Hace mucho calor ahí, ¿no? Uf. Voy a utilizar el músculo que tanto le gusta. ¡No! ¡Oh! Wow. Pista. Mira, Eli. No, cállate, no. Dame. Es broma. Siento cosas por la lengua de donde hay. No, eso no se puede, pero puede haber cama. No, mentira. ¿Qué? No. ¿Es algo de comer? Es algo de comer. Uh-huh. Es algo crudo. Que da hambre. Crudo. Algo que da hambre. Okay. Digo que como que no comes, no, como que no comiste. Ya entiendo. No, le vamos a dar más pistas. Hay muy que, bien, algo que da hambre. Entonces, su imaginación es muy grande, entonces puede adivinar. ¿Dónde hay? Entonces, ahí nada más te digo que cuando tenga cuarto rojo, materia dispuesta. ¿Te gustan las sorpresas? Sí, mucho, de verdad. Me gusta porque tú eres que muy detallista. ¿Ah? Sueles dar sorpresas tú. Mi nombre es de... Sí, yo siempre, eso sí, los detalles nunca faltan. Vamos a decir las palabras que se merecen esa persona que ha estado aquí el día 1 y los nuevos, obviamente, también recibir esas palabras tan lindas que se han ganado de esa persona. Comienza, Sebas. ¿Qué chucha está buena? ¿O quieres que yo comience? ¿El que da el ejemplo? Sí, comienzo. Ok, yo voy a empezar. Yo voy a empezar. Primero,
Sabemos que cada quien en esta casa vino con un objetivo que quizás nos cambió la vida. Las necesidades, quizás las perspectivas. Hoy yo puedo decir que por todo lo que yo vine me cambió. Hoy tengo a la mujer que quiero. Hoy tengo a la mujer que le puedo decir te quiero. Hoy puedo decir... Te quiero matar. Sí, wow. También te quiero matar. Pero también puedo hablar con Dios y decirle, Diosito, por favor, dame lo que yo quiero en esta mujer. Le doy gracias al poder del amor de haberme concedido a la mujer de mi vida. Elizabeth, te quiero. ¡Bravo! Suéltala. ¿Quién quiere seguir después? Voy a hablar unas palabras porque según... Va a hablar según... Pero Renier, tú eres el presentador, tú eres el último. El presentador también tiene derecho a decir sus palabras. Ok, okay. Eso. Acerca, ponen el micrófono. Cuando pisé Turquía, yo dije, tengo 9 chicas, quiero estar con todas. Pero al final, nadie puede controlar los sentimientos. Y terminé enamorado de esta persona. Así que mi gente, mi consejo es sigan su corazón. Y les deseo la verdad que piensen con la cabeza, piensen con el corazón. A pesar de todas las diferencias, somos una familia. Y me voy a llevar un recuerdo muy bonito de cada uno de ustedes. A pesar de... Y de verdad que sí, quiero que se enamoren como me enamoré yo. Chiquita, termina. Chiquita. ¡Hola! Chicos, ¿cómo están hoy? Bien. Entrada diferente. Diferente a todas las galas. Sí, para que también tengan este tiempo para ustedes, para platicar, pasarla bien antes de la gala. Y chicos, realmente mi propósito de reunirlos, a pesar de que tengan esta oportunidad de verse las caras, decirse cosas bonitas antes de la gala, pues precisamente es para dar un anuncio. Wow. Como ustedes saben, muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de ir de viaje. A ver, ella escribe, me enamoré de ti. Yo respondo, no sabes cuánto le pido a Dios a que tú seas la última mujer de mi vida. Eres mi amor a primera risa. Ay, un gatito. Ay, yo aquí. Ay, qué bonito. Respondió, eres el motivo, mi fuerza, mis ganas. Y lo mejor de todo, mi felicidad. En medio de tantos problemas. Estoy contigo. Y yo también. Ay, qué linda soy. Ay, bueno, ahí. ¿Quién crees que fue, Dundai? Que viendo Deli. Que soy solicitado por todas, se me complica. Se me complica. Pero. De semana a semana pasan muchas cosas y yo creo que todo lo que pasa por algo. Y en este caso a mí me pasa de que este amor se está haciendo tan fuerte, de que estoy súper decidido a estar atrás de ti, mujer. De que... Nos dimos cuenta. No estoy solo pensando en qué pasará mañana o pasado. Yo ya estoy pensando en qué pasará el día que nos toque regresar a nuestro país porque tendremos que enfrentar la vida ya no estando en un reality, sino ya de ver cómo vamos a vivir, de cómo vamos a alimentar este amor. Y lo más bacán de la vida es de no esperar nada en la vida y que te dé tanto. Te quiero y no solo eso, te amo. Siento bastantes cosas por ti. Tengo 7 años atrás y que no vengo sintiendo esto que siento por ti. Quiero darte el mundo, quiero darte todo. Quiero tenerte todos los días de mi vida. Eres lo mejor que me pudo haber pasado acá en Turquía. Te amo. La primera vez que le dices te amo. Sebastián, vas. Es que son unos mensajes muy capciosos, ¿ves? No sé. Los tenemos en pantalla. Dice, siempre quise conocerte, pero nunca me atreví. Atrévete, salte del closet. Entonces yo le dije, espero que seas tú aquella que siempre quise que se atreviera. Oh, duro. Y ella me respondió hoy. No. Puede ser. Parce, esto me dejó como azarado. Fresco, mijo, fresco de piña. Voy a oír la respuesta. Dice, espero no decepcionarte cuando sepas quién soy.
Uf, no termina ahí. Pero pienso que deberías de... Ahí no sé si es darme o darte. Bueno, voy a decir darme. Pero pienso que deberías darme una oportunidad y no solo mirar a una sola persona. Confuso, confuso, confuso. Fuerte, fuerte, okay. ¿En quién pensaste? Wow. Ah. ¿No conociste una man dulce, una man buena, una man...? A la que conocía. ¿La que conocías? A la que conocía, pero te desconozco. Tanto así que la has bajado al... Ahora te quieres llevar hasta con Andreina. Está bien. No me es la posición. Con Andreina porque no es un tipo de estrategia. Y te voy a... Déjame hablar a mí porque te dije para hablar. Primero, tú no puedes decir te desconozco porque lamentablemente estamos en una situación extraordinaria donde... Súper. Sí, donde yo por lo menos tú sabes que yo no sabía jugar los a esto. Dos. No, tú ya eres experta. Ah, no, yo en sí. Esto. Pues yo sí, sí, yo llegué a decir... Hablaste en el programa justamente de que había un complot en mi contra. Has intentado hacerme daño de múltiples maneras. Yo. Te has metido en mi relación con Andrés. Oye, a opinar. ¿Serio? Yo cuando opino de tu relación con Elizabeth, opina, disculpa. ¿Y tú crees que tú me vas a separar de ella? Y cuando yo... ¿Qué? Y yo no quiero separarte de Elizabeth, entonces, a mí no porque me interesa. Es que eso tú dices, porque yo te separé de Andrés. Andrés, tú dices, pues tú dices que yo te separé de Andrés. ¿Por qué yo tengo el poder para decir, oye, sabes que no estés con Mare? Y él lo hace. Tú te lo tomas personal. Ustedes están literal en yo una me lo situación. Personal. Me pudiste haber sacado a mí en la gala donde no, sacaste a Andrés. Y no te saqué. No te saqué. ¿Y quién eres tú para andar diciendo que yo voy a sacar gente? Pero tú estás jugando muy sucio. ¿Cómo? Donde hay. Creando un show de mi relación. Estás jugando. Yo no te he creado. Porque es el poder del amor. Ningún show de mi relación. ¿Ah? Yo no estoy creando ningún show de mi relación. ¿Es verdad o mentira que te besaste afuera? Y tengo personas. Es verdad, ¿por qué mentira? Lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué permites que Andrés, tú sabes lo que hizo cuando rompimos reglas afuera? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué permites que el man aquí adentro se bese con tal y cual? Yo no tengo por qué ¿Por ser qué? La niñera de nadie. ¿Por qué permites eso, Mare? Yo no tengo por qué ser la niñera de nadie. ¿Por qué ¿Pero por qué permites eso? Yo no tengo o sea, por ¿sigues qué con Andrés afuera? ¿Sigues con Yo Andrés no seguía afuera? Con Andrés afuera. Ah, no. ¿Y por qué hiciste eso? Yo no seguía con Andrés afuera. ¿Por qué eso fue eso? Ya casi que cuando Andrés estaba por ser eliminado. ¿Y sabes Andrés, por qué lo hice? Porque hice lo mismo que Andrés hizo en algún momento con Sebastián. Las vi entrar y lo besé. El día que pase, y yo se lo dije al bien clarito, si aquí llega un hombre que me mueve el piso como me lo moviste tú, ¿qué puedo hacer? Ya. Aquí estoy. Yo estoy en esta parte. Pero nadie ha llegado que me mueva el piso. Mare, todo lo que está pasando es perfecto. Todo lo que pasa es perfecto. Todo. El hecho que haya pasado lo que pasó entre los dos, los problemas, esto es perfecto. Entonces, ¿por qué querer desprestigiar a una persona? No. ¿Qué? ¿Dónde yo te...? Enséñame, no solo a mí. Mare, enséñame. Yo conozco a Andrés. Enséñame. Así como te conozco a ti. También ¿y por qué? ¿Y por qué? Ya, lo conoces. Muchas cosas. ¿Lo conoces? ¿Y cómo puedes decir tú? Cuando alguien tiene rabo de paja, es como que yo, por ejemplo, no le lanzo a nadie, eres mentiroso, porque yo sé que yo también he mentido en mi vida. Todo el mundo. Entonces, ¿por qué le lanzas a alguien de manipulador, hipócrita y todo eso? Como por ejemplo Andrés, como tú también lo has hecho. Lo defiendes. Ahora vamos a hablar de él, porque estamos hablando de los dos. Estamos hablando de los dos. Ya, entonces pero también lo que haces con él me salpica. Y a mí no. Lo yo que no, él hace conmigo. ¿Acaso yo hago nada? Yo mira, hago te, digo, te digo una cosa. Andrés me hace algo a mí, me dices, no hablemos de él. Ahora estás hablando de él solo para... Hablemos los dos, no hablemos de ellos. No hablemos. Porque hablar de él es esto, es responderte de que por qué lo hace. Y yo no lo puedo hacer. Escúchame. Amor. Ah, amor sí. También. No, amor se fue. Sí, yo ni voté por ella. Amor se fue porque se fue. No sé por qué. Amor se fue porque se fue. Con Mariela sí me sentí bien heavy. Me sentí mal, hijo de pato, que a Alejandro le dije... Ahí sí le dije, bro, voy a hacer hasta lo imposible para que tú te quedes hasta que venga Mariela. ¿Cómo haces que Alejandro se quede? ¿A quién controlas allá? Ahí sí, yo sí hablo, ahí sí. Yo tengo influencia. Yo no sé quién sacó a Andreina. Ustedes votaban. ¿Y? Yo no la saqué. ¿Y a quién mandabas a que nos manipule? Yo no mandaba a nadie. A nadie. Brother, tu combo era amor. Es más, yo te puedo decir algo. Yo no tenía combo en ese momento. Y con esto, tu combo era amor, Andrés y por ahí. Yo no tenía ningún combo. Sino que lo que pasa es que no te cercioraste de que tengas la fuerza. Nada más. ¿Qué fuerza? Yo estaba armando la fuerza. Tú sacaste a Andreina. ¿Quién sacó a Andreina? ¿Quién sacó a Andreina? Ya usaste. No estaba haciendo algún plan que reventé. No, y también, o sea, también no estar normando. O sea, también no estar normando. Es un tipo de juego. Exacto. Mi risa
Es porque todos están jugando una estrategia a la final. Y sin darse en cuenta, están haciendo una gran campaña, Don Dai, Miguel, la misma Mare, al poner en connotación el nombre Andrés, al ponerlo en un tema de debate y de discusión, para que él regrese. Él la buscó para conversar con él, para conocer a otra persona, ¿por porque buscó, ya no había nadie más que conocer. ¿Por qué la buscó? Todas estaban emparejadas y no había quien más conocer. No, ¿por qué la buscó? La convocó por ¿tú eso. Tú estás haciendo en serio películas y lo defiendes y está yo bien, no me hago porque al final lo quieres. Es así. Está todos bien. Estaban emparejados. El mal la buscó ya y no lo quería sabe, estar porque conmigo. El mal se sentía que lo iban a sacar porque estaba separado de la gente por estar contigo, porque sí se avergonzó de tus acciones y lo sabe. Buscó a Andrea para incluirse a nuestro grupo. Lo sabes. Si estás diciendo que hay un grupo es porque claramente hay sí lo un hay. Grupo. Es que sí lo hay. Y si ¿sabes no eres cuál parte es? De ese grupo, no eres parte sí de nada. Sí lo hay. Una cosa es armar Mare. Una estrategia y la estrategia debería ser eliminar a los que no conectan. Y hay gente que tenía aquí sentada 2 meses. Por eso, por ejemplo, a mí alguien me dijo hace poco, alguien me dijo, deberías hacer algo por conectar porque te van a sacar con la excusa que no estás conectando con nadie. Yo dije, discúlpame, cuando hay gente que estuvo aquí 2 meses sentada sin conectar con nadie. Ya. Sin conectar con nadie. Yo te hago la pregunta. Andrés tranquilamente pudo haber querido ser su amigo y simplemente no estar hablando con ninguna de las mujeres. Dale. Entonces déjame decirte algo. Andrea debería agradecerle porque Andrea ni siquiera aparecía en pantalla antes de que Andrés no le dijera conozcámonos. ¿Ya? Hay que agradecerle. Si, me, si, quieres, que me, si quieres que me ponga, si quieres que me ponga así de criminal, como dicen la gente, darle un segundo de cámara. Pensamos diferente. Incluso yo ya. Pensamos diferente. Nada más. No, sí, pensamos diferente, pero eso son cosas objetivas, Don Dai. No. Se quejan y reclaman. Primero era el amor empedernido con él y todo. Y cuando ya le dijo, ya no quiero nada contigo, era otra cosa y yo no estoy ilusionada. Pero de afuera demostraba otras cosas lo y tú has estado presente mira, y tú lo sabes. Para tu punto. Solo que tú vas a mira, proteger a los tuyos. Vamos a hablar de tu punto. Tu punto está en que Andrés le paró bola y que debería agradecerle. No, eso y fue, que ella. Eso lo dije en comentario en tono sarcástico, porque ya, tú dices, y, sí conectó. Ya, ¿cuál es el punto? Entonces, conectó con Andrés. ¿Cuál es el punto, Andrés, Andrea? ¿Cuál es el punto? Que tú le reclamas a Andrés que quería sacar a Andrea y después dices no, que no, nosotros no, tenemos tu sentimientos. Punto, esto no es el poder punto, de los amigos. Tu punto. Este no es el poder de los amigos. El punto de esa el situación. El punto de esa situación de esa comenzó situación. Porque tú dijiste que Andrés la quería sacar a Andrea y te digo con justa razón si no, no conecta. No, no te hablo de esta. Cuando él estaba con Andrea vacilando, cuando vacilaban. Cuando estaban vacilando que duró como unos 3-4 días, que fue un fin de semana y lo de acá. Problema ¿cuál es de ese ellos. Punto? Ah, ese es el problema. Es que eso no me gusta hablar contigo porque hablas de puntos y no hablas de ese punto. No sé por qué o cómo piensa que él es el rey de la casa. Realmente hay una campaña sucia, incluso fuera del programa que se está dando, en mi contra, y se lo recalqué hoy. Hay personas que trabajan con él, que están escribiendo indirectas para mí, todo en redes sociales, lo cual ya creo que está bastante fuera de los límites. Y se lo dije. Él dice que no tiene conocimiento, ahí le envié las cosas. Ustedes también tienen las pruebas. Entonces, siento yo que hay mucho doble discurso y se lo dije ahí en su cara y él lo aceptó. Siento que la conversación a la final no llegó a nada porque había cosas que no quería responder, había cosas que decía prefiero guardármelas, había cosas que les daba la vuelta, entonces, y había cosas que las justificaba con cosas sin sentido. Y yo realmente creo que siempre estoy abierta a escuchar. Yo lo escuchaba mucho y él me cortaba y yo le tenía que decir, hey, escucha. Entonces, no entiendo por qué si tanto me dicen que no me tome nada personal, se toman las cosas a personal, como te lo vuelvo a decir. Incluso él dice que él no manipula, pero sí influencia, lo cual es exactamente lo mismo. Que yo mañana me voy a ir a mi país y, brother, yo siento que tú y tú tenemos una burbuja que nos hace feliz, que es familia, amigos y claro. X, Y persona que es solo tu burbuja. O sea, por más, del mundo. Por más que nosotros tengamos 20 millones de suscriptores, esos 20 millones son seguidores, personas que se identifican contigo, pero la gente que te hace feliz a ti es muy pequeño. O sea, muy pequeño. Sí, ya es un círculo ¿sí ya me pequeño. ¿No? Entonces, estoy viviendo esta situación donde a veces no sé cómo hacer, pero sí. ¿Y el fin en qué llegaste con Mare, loco? En decirle que ya lo que piense, le dije, ya, sí. Porque el final de ella era de decirme,
¿Moviste o no moviste fichas para que Andrés se vaya? Le dije sí. Pusieron una conexión. Sí, porque allá. hay una. ¿Ah? Pusieron la conexión ustedes dos hablando. Hay algo personal. Yo le dije, o sea, yo no tengo nada personal con nadie aquí, pero Andrés se buscó algo personal conmigo, porque el rato que él se va y comienza a publicar cosas, ya hay algo personal. Claro. Es como que yo de aquí me vaya y yo comienzo a publicar cosas contigo. Yo creo que yo puedo publicar cosas contigo estando aquí, porque el juego. Ya fuera, ya dejaste de ser. Dejaste de ser. ¿Tú crees que una persona que actúa a las espaldas de toda la gente te va a reconocer en la cara lo que hace? Yo nada más pregunto. Y no hablo por Donday, hablo por todos en esta casa. Las personas hipócritas son las que menos tienen valor de hablarte a la cara. Esas nunca van a hablar a la cara. Entonces, por más que las frontees, no te van a dar la respuesta que estás buscando. Se van a justificar. Le dije, por ejemplo, hay cosas a las que nunca me respondió. Transgiversar la situación. Le dije, por ejemplo, si tú ya sabes lo que pasó. Que por qué salvaba gente que no conectaba aquí. Que por qué salvaba gente que no conectaba a mí mientras que quería sacar a Andrés cuando todavía estaba conmigo. Porque las veces que lo quiso sacar fue cuando todavía estaba conmigo. Es que tú no sabías lo que pasaba fuera. Le dije, o sea, que tienes que ser parte de tu grupo, como tú le dices. ¿Por y tienes que caerte bien caerle bien a todos para que no te saquen. Para asegurarte un puesto aquí. Porque le puse el ejemplo de la que sabemos. Le dije, ella no conectaba y aquí sigue. Pero conectó con Andrés. Le dije, no conectó. Andrés la quiso conocer y ya. Ella no conectó. Y ahora, o sea, también. Y, por ejemplo, yo no estoy conectando con nadie. Bueno, hermana, todavía faltan 2 semanas. Sí, le dije, pero con la excusa esa, tal vez y me sacan diciendo, es que no está conectando con nadie. Entonces, ustedes sacan al que han querido porque no está dentro de su grupo, porque no les conviene, porque no es amigo. Por eso, y te digo, el poder de los amigos. ¿Tú crees que él te iba a decir, sí, Mare, en cámaras? Frente a cámaras en un reality. Sí, Mare, yo he manipulado las votaciones y he sacado a tal persona. Bueno, sí me lo aceptó, pero no dijo la palabra manipulación porque según él no es manipulador. Que él es influencia, lo llamó. Complot. Que él es influencia. Hello. Pero ya está ahí la... ¿Cómo están? Vengan para acá. Picnic. Hola. Chicas, vivan, revivan. Gracias, Shirley. Chicas. Muy bien. Mare, ven para acá, por favor. Discúlpeme. ¿Cómo le fue el intercambio de casa, la mañana? Bien, todo muy tranquilo. Todo muy tranquilo. ¿Bien? Bien. ¿Jessica? ¿Todo muy bien? Pues precisamente antes de continuar, quiero conectarme rápidamente a casa de los chicos porque ha suscitado una conversación bastante ágida del otro lado y tiene que ver como de parte de cada casa, de lo que se ha hablado, lo que ha pasado y quiero conectarme rápidamente con ellos para poder platicar el asunto y tratar de calmar las aguas. Chicos, bueno, queríamos empezar a tocar rápidamente el tema porque vimos que ustedes lo estaban platicando bastante, bastante fuerte y es la conversación que tuvo Mare y Donday referente a todo lo que se ha suscitado desde la salida de Andrés. Donday, tú estás muy firme. Miguel también está bastante sacado de onda referente a la situación y quería empezar con Donday, creo que acaba de entrar. Una de las cosas que platiqué aquí con los chicos es decir que sentarme con Mare siempre ha sido, se puede decir como que, como da gusto saber que una persona se puede sentar al frente tuyo y hablar las cosas que hablamos en la cara. Así, con el tono que sea, nunca nos alzamos la voz ni nada. Me gustaría, le dije a ella, de ya salir de esto y que se vuelva. A lo que termine el juego, pues que cada uno sea feliz como quiera. Te dije en la conversación, Andrés va a regresar si eso es lo que quieres. El juego va a terminar como tú lo quieras. Lo que sí expresé es que tengo un plan. Tengo un plan y es mi último plan. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué lo voy a hacer? Quiero besarte. Mare, ¿no te gusta lo que está diciendo Donday? Siento en tu mirada ganas de reír. Vanessa, no lo estoy haciendo, las palabras que estoy diciendo no las estoy diciendo para que... No tengo ganas de reír, solo estoy... No la estoy diciendo para que a Mare le gusten, Vanessa. Mis palabras en sí no son para Mare, mis palabras son para mi comentario, mi forma de pensar. Yo no digo las cosas para que a otra persona le gusten. Quizás mi problema es que sí, soy imprudente, quizás mi problema es que no tenga esas palabras para cambiarte...
como que no te duela tanto. Admiro mucho a la gente que acomoda todas las palabras bonitas para que no suene, pero yo soy crudo. Lo que siento lo digo y he sentido que tengo quizás esa falla, pero no me quita el ser. La siguiente pareja es Elizabeth y Don Dai, por favor. Se lo he dicho, pero afuera más se lo digo. O sea, yo se lo digo en mis palabras, ¿no? Y con mi son y toda mi joda. Le digo, brother, las peladas que tú tienes para casarse. O sea, se lo digo así. Para casarse. O sea, ¿qué hombre no quiere ya una mujer centrada? Pero ese es el problema. Tal vez él no está en edad que quiera lo que yo estoy buscando. ¿Tú crees? Lo estoy poniendo en balanza. Y no es que sea mal hombre, no es que sea mal hombre. Gracias. Porque alguien que quiere y quiere conservar a la persona que tiene al lado, donde ahí hace 4 días le había dicho lo que me incomodaba, específica, puntual y detallada. Bueno, ya han hablado de esas cosas. Puntual, clarísimo. No, yo de eso amo a Elizabeth. Elizabeth me ha enseñado a hablarlo de frente, decirnos qué nos gusta, qué no nos gusta, bueno, y antes, dejarlo de hacer. Antes de eso yo no lo había dicho, hasta esa vez se lo dije. Y se lo dije puntual. Entonces ya todo, con eso es como que, mira, si ya después de esto tú lo haces, ya te vale. O sea, y yo le todo lo que tuviera que ver alrededor de mí me incomoda, porque entiendo, a ella le gusta, y lo ha dicho, y a él también le atrae. Entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil simplemente alejarte porque lo que vos querés y tu prioridad es la persona que le tenés al lado? Entonces, ¿qué me hace pensar? Que no es la prioridad y no le importa complacer, porque él quiere complacer a todo el mundo. ¿Pero no crees que también lo estás como, o sea, decir la palabra exagerar? Sí, sí, a mí exageré. Sí, exageré, lo sé. Porque yo te digo algo, él no tiene malas intenciones. Lo sé, pero quiere agradar como tú dices, pero y si en la y si es como que tú me preguntas a mí, yo agrado y cambio cuando yo ya siento una amistad con esa persona y te lo dejo claro como pareja que ella es mi amiga. Por eso yo le doy el consejo. Y él no para de decir que la trae. No, yo le digo, es que eso le yo le he dicho, sí, brother, cuando te despidas de ella, no hagas eso de, hey, como que te incomoda porque se nota. Trátala como a cualquiera, como a cualquier man. Dale la seguridad a Mariela de que es una más. O sea, no suena feo decir una más, pero no, es no, como te entiendo, que entiendo. Es una amistad más, es una amistad más, es una chica más de la casa. Y él no me da eso. Ese es el punto. Pero lo hace como sin querer. Es que yo no sé cómo, pero es que como el man es tan lindo, el man es muy dulce, el man es muy, o sea, es sorprendente cuando el man suelta su honestidad. Tan, es muy honesto. Y habíamos hablado que íbamos a tener un poquito de filtro. Es que eso no tiene filtro. Hay cosas que tenemos y no que es cambiar, exacto. Y no es que lo quiera cambiar, porque yo no soy quien, ni puedo ni quiero cambiarlo. Es simplemente poner puntos dentro de la convivencia, dentro de lo que tenemos. Mira que ayer por primera vez lo vi a Leandro. Yo también. Primera vez es como que, por esa parte también tienes que como que ver que por primera vez él ya te habló. Pero Mariela, ¿qué? Obviamente no es de entender el
el este de como prácticamente preguntarte si lo, si lo hacía, en vez de decirte no, yo no lo hago. Exacto. Mira, muy aparte que estemos en este reality, por A o B motivo estamos en la que estamos, sin saber lo que iba a pasar. Y sabemos que esto se va a acabar. Tú, al menos tú y yo, vemos a esa persona para nuestra vida. Uh-huh. O intentamos verla. Acomodándola a nuestra vida, a nuestra realidad, a lo que tenemos allá. Esa es la pregunta, porque muy aparte que esto sea un juego, muy aparte que las dinámicas, muy yo aparte... Sí. Por eso te digo, eso. Y aplicamos los juegos y la dinámica pero, a la vida no, real, no, ¿cómo pero actuaría? Pero yo, por ejemplo, no sé si es recíproco, si me entiendes. Es que eso da miedo cuando no es recíproco o cuando parece recíproco. En este caso que ella dice que Mariela siempre le ve, a Alejandro siempre le dice que sí, que estoy contigo, pero hace acciones. Mm. Bueno, Mel, vimos a tu ex... Haciendo en realidad, bailando solito, ya, ahí, bueno, mojándose el pelo, estaba bailando que solo, chao. La culpa no es de ellos. Yo creo que sí. Hacer y cuestionó a sus por eso yo siempre que digo, hey, no, es que por tus 6 años era, se terminó. No se quitó la camisa. Qué bien. Ahí es cuando no sé tú ves verdad. Lo que tú quieres de verdad. Por eso yo a veces digo, ¿en serio, bro, de que por una 6 años va a terminar mi relación? Puede influir. Sí, yo te, por ejemplo te digo, ve Alejandro, te va a molestar, pero tú vas y hablas con él. Tú sabes una cizaña, a mí no me tiran cizaña aquí, pero me la tiran afuera, que es peor, que es súper peor, en las redes sociales, escuchar, leer, ay, no te das cuenta, Elizabeth te utiliza, Elizabeth no te quiere. Mira, lo que diga el público es una cosa, yo estoy eligiendo una mujer para mi vida. No para el público. No para el público. Que va a vivir con ella, su voz, el que va a tener una vida, su voz. Es para mi vida. ¿Gris? Pues la verdad que no me quedó claras muchas cosas. Y pues siento que Miguel siempre está en la posición de que dice una cosa, hace otra. Sus actitudes demuestran mucho. Y creo que es mejor basarse a los hechos, no a las palabras. Y pues nada, o sea, la actitud de Miguel me ha sorprendido bastante y pues sí me tiene bastante molesta. Y pues, no sé, ahorita estoy como que sin ganas ni de hablar, te lo digo. ¿Te arrepientes a lo mejor de haber perdido la oportunidad con Edgar e intentarlo con Miguel pensando que era un hombre decidido? Un hombre serio, decidido. Pues no, yo no me arrepiento de nada porque creo que todo pasa por algo. Y si mi decisión fue así... Pues no me arrepiento, la verdad que todo tiene un motivo. Y pues nada, o sea, voy a seguir adelante con lo que venga y ya. Ahora sí, chicos, Alejandro, querías hablar. Cuidado con lo que es tu momento para expresarte. Creo que aquí hay una, no solamente una persona afectada, sino dos. Último golpe. Yo creo en realidad que quizás sonó un poco más fuerte de lo que realmente era. Pienso que... Las cosas de repente son, y uno no puede de repente elegir lo que piensa o lo que pasa por su mente, ¿verdad? La gente quizás lo filtra un poquitito más, pero al fin y al cabo todos lo piensan de cierta forma. Entonces, no creo que yo sea más o menos pecador que cualquiera, que todos lo piensan. Pero te estás comparando con los compañeros cuando estamos hablando de tus actos. La discusión fue por lo siguiente, porque empezamos a decir ciertas cosas de frente y hay ciertas personas que no se atreven a decir las cosas de frente aquí. Entonces, por eso fue que empezamos a sacar todo como que, le habla ahora sí, pues. Y me dirijo ahorita mismo de nuevo, Donday. Pasaron la conexión cuando estabas acá hablando bien de mí, entonces, ¿por qué no las hice de frente? Cuando vine de frente, te dije... De frente, tú cogiste, tiraste... Para todo el mundo. Bueno, para Alejandro, pero lo que voy, aquí, que te respondieron, aquí, brother. Llegué aquí y te pregunté, ¿qué es lo que estás diciendo en la conexión? Dímelo. Lo que te dije allá, loco. Vete, estás molesto. Lo que te dije allá, ahora que la ves, Andreina, con Frederick, bien, baja y que según tú la quieres cuidar porque prometiste cuidarla. ¿Quién cuida a ex de Ari? Okay. Y la dejas a Gris. Y lo que te reclamo es que, brother, dices que estás conociendo a Gris cuando yo sé otras cosas, bro. Y te pones en eso, y te lo dije, como siempre te lo he dicho. Quiero eres un pelado. Sabemos. Confiesa lo que yo dije, pues. ¿Qué, pues, loco? Habla al frente ahora. A ver, di tu plan B. Dilo tú el plan B. No, yo por qué tengo que decir algo que no sé. Ahora no di. Sabe, si tiene ahora una no estrategia, no va a tener plan B. Me dio risa que pensaran que era cizaña.
¡Habla! ¿Qué quieres que hable, bro? Pues del plan B. ¿Qué plan B? Dale. Pues el plan mira. Sabe del plan B de Donday. Ajá, ¿tú lo sabes? Dilo, tira. Yo no te voy a coger como tú lo cogiste a Sebastián. Dale, yo no dilo. Sé si estás soltando secretos, pero si vas... Yo sabía de pero qué secreto, bro. Estás poniendo en tela de duda que Elizabeth se ponga en, me con duda. Lo mismo que haces tú todo el tiempo con todo el mundo aquí. ¡Qué loco! Tú estás equivocado, bro. No sé qué comiste hoy. Te la tiras a que no quieres ir por Andreina. Miras con él. O sea, se la tiras a que no es así. Y si es así, la ves a Andreina que ya está cogiendo otra mesa y se la quieres quitar a Freddy. Lo mismo que le hiciste a Edgar. Pero mira. Frederick tiene otra opción también. Ah, claro, que le pica el justinito por mal. Estamos claros en eso. Pero de ahí nace. La cosa es que yo no sé qué tiro que comenzó y hasta... ¿Qué me molesta? Que lo quieres tirar a todo el mundo y cuando te sacan tus cosas entonces sí te molesta. ¡Sácalo! ¡Te doy permiso! No, es más, sácalo ya para que sácalo. No tenga duda Elizabeth. Andrea. Ah, ¿otra vez? ¿Qué? Otra vez, dice. Andrea. Tú eres el plan B, ¿de dónde hay? Problema en sabe. El paraíso. ¿Viste? Yo te dije que el plan B estaba quizás a tu alrededor, Andrea. No es nadie afuera, Elizabeth. Tranquila. Ah, pero eso no era nada que nadie supiera. Eso ya lo sabíamos. A ver, yo creo que yo sí hago acciones. Yo no lo sabía. Yo hago acciones donde Elizabeth sabe mi posición. Eso era evidente. Yo no tengo que estar explicando que si tengo opción B, opción A o nada. Es que obviamente no se lo vas a explicar. Y tú eres el alcalde y siempre dices plan B, plan C. Siempre dices eso. Ah. Eres un plan. Yo sabía. Si se van a por ahí, brother, díganlo. Claro, yo tengo algo claro con Elizabeth. Yo no creo que ella se ponga en dudas. Y eso, aplaudo a Elizabeth porque el rato que lo dijeron, ella simplemente dijo. No, dijo que podía ser de afuera. Ah, bueno. No, Elizabeth, ¿alguna duda Marisa, te ha quedado de esto? ¿O turca. Tú sí confías en Donday o qué? No, yo creo que es lo que le explicaba a Sebas, también se lo explicaba a Diego, okay. Que yo soy bastante segura no solo de él, sino de mí. O sea, yo estoy tan segura de mí que si el día de mañana pasa algo malo, pues ni modo, él se lo perdió y en todo caso sí confío en él, confío mucho porque me lo ha demostrado. No solo lo ha dicho, no lo ha demostrado, sino que no solo lo ha demostrado, sino que también lo ha dicho. Y aparte de eso le explicaba yo que soy de las personas que no sufre por las cosas que ni siquiera han pasado. Probablemente si llegara a pasar, si sufriera, si no llegara a pasar, ¿por qué voy a sufrir por algo que no ha pasado? Entonces, pero pues, no, yo confío mucho en él, y con eso me quedo. Andrea, estos son noticias para ti. ¿Sabías? ¿Te había tirado indirectas? ¿Te sospechaba? Obvio, no sé, no, la verdad no creo, Vanessa. Pero ella por no pelear con la amiga seguro se queda callada. Es que, ¿qué te puedo decir? O sea, obviamente pues no me esperaba que ellos dijeran eso, porque es que es obvio que Donday siempre ha estado pues centrado en Elizabeth. Y si fuese su plan B, bueno, pues ya ese es su problema. Eso no significa que yo voy a aceptar que en siempre algún la momento pasa algo. Qué raro. Eso sí es raro. ¿Qué dijiste, Melissa? Que siempre la protejan, qué raro, porque a mí no se me han protegido ni por equivocación. No, aparte si Miguel lo dice, también es por algo, pues. Mañana yo no sé. Si me entra la cosa de por qué Miguel lo dice, si es con el que más queda cerca. Miguel, eso sí, pues, o sea. No, Donday ya le explica por qué lo digo. Dile. No voy a hablar más. Ay, ese es el viejo truco, la vieja confiada. O sea, regresamos a me lo reservo. No me lo reservo, no voy a hablar más nada más. Yo solo quiero decir que si Alejandro no se decide, pues... Esa plata de si Mariela me da la oportunidad... No, porque es mío. Podemos ¿qué hablar. ¿Qué pasa? El que no continúa. ¡Ay, las ardillitas! ¡Ardillas, las ardillas! La ardilla que no continúa en la carrera. ¡Ay, estamos apretados! ¡Es Justin Hilton! ¡Aprieten! ¿En qué seriedad tú no puedes mantener en este trabajo? ¡Dale, que no aguanto! No. Oh, Vanessa. No. Se me sale. Vanessa. Hablemos un lado. No se puede apretar mucho. Hablemos. Sebastián. Tranquilo. Después. Hacker, muy bien. Can fly. Sí, vamos a casa de las chicas. Está bien. La favorita de la semana es... La líder es... Andrea.
Ven para acá, Andreina. Andreina, me encanta que reaccionas cada vez. Yo siempre reacciono porque en verdad me pongo nerviosa. Aquí. Eleonor. Yo siempre digo palabras, Franciero, gracias, son la conexión más leal, los amo, gracias público. Eso, gracias eso, Andreina. Dale, Andreino, dale, Andreina, te la llevas. Cuidado, Andreina. ¡Oh! Ah, ¡oh! Eso es una señal. No aflojes. La última semana. Ese, Andreino. Como las coronas. Muy bien. El líder de la casa de los chicos es... Esto es aflojar y esto es apretar. Aflojas, aprietas. Aflojas, aprietas. Y así. Basta, don Dani. Uno trata, ¿verdad? Afloja. Ve, aprieta. Aflojar, afloja. Afloje. El líder es... El líder es... Tienes que blindarla. Don Miguel. Esa broma nunca más. ¡Ah! ¡Maldita! Don Miguel. El Golden Boy. El Golden Boy. El Golden Boy. El Golden Boy. Por favor, Miguel. No, te lo creíste. Ella habla las bromas. Yo quiero decir a la gente en casa, gracias por votar. Y sigan haciendo todo para brindar. Y también le quiero decir algo al público, que todos voten por Miguel. Mis votos, por favor, para Miguel. Para que sepa. Mis votos para Miguel, por favor. Mis votos para Miguel. Para que sepa, los hombres hicimos una promesa sin linda en la casa de los hombres. Mañana la gala se las decimos. Todos me cae la voto para Miguel. Todos mis votos para Miguel. Vamos a ver qué va a terminar esta historia, porque entre que Melissa dice que eres influenciado por un grupo... Y así, consecuente, volvemos precisamente a las influencias y a la palabra manipulación. Y eso pasó esta semana en El Poder del Amor. Ponle play. Amor se fue porque se fue. No sé por qué. Amor se fue porque se fue. Con Mariela sí me sentí bien heavy. Me sentí mal, hijo de pato, que a Alejandro le dije... Ahí sí le dije, bro, voy a hacer hasta lo imposible para que tú te quedes hasta que venga Mariela. Yo ya cumplí. Aquí viene lo que tú dices, lo que si no trabajas. Hay otro doble discurso. Voy a hacer lo imposible para que tú te quedes. ¿Cómo haces que Alejandro se quede? ¿A quién controlas allá? Ahí sí, Alejandro yo sí hablo. Ahí sí, yo tengo influencia. Diga, para mí es insignificante. Aquí, aquí tú tienes una ventaja y no la tienes tú más que todo, la tiene Andrés. Andrés va a volver y lo sabes, por eso estás tranquilita. Va a volver, estoy va a estar contigo y ojalá porque gane en el reality. Ojalá gane. Ya a mí me importó ya esta huevada. Ya a ti, yo a ti nunca te quise sacar. Yo quise sacar a Andrés y lo dije. A ti te voy a sacar. Yo a ti no, tú te lo tomas personal. Ustedes están literal en yo una situación. Personal. Me pudiste haber sacado a mí en la gala no, donde sacaste a Andrés. Y no te saqué. No te saqué. ¿Y quién eres tú para andar diciendo que yo voy a sacar gente? Y de lo que yo vi ahí que hablaste con Mare, no sé por qué respondiste de la manera que respondiste, pero yo pienso que tienes que expresar las cosas mejor. ¿Por qué? Porque nos siguen poniendo a nosotros como un grupito de eliminación cuando lo hemos explicado y lo voy a repetir de nuevo. Somos un grupo de amigos. Estaba lo que yo dije del lado ya cuando estaban en la conexión. Si supuestamente todos dicen que tú eres el manipulador, eso es lo que yo le estaba diciendo a Dai, Sebas. O sea, a mí tú puedes influenciarme lo que tú quieras, pero si yo creo que tú me estás perjudicando a mí, yo votaría por ti para sacarte. Algo. Muy bien, esto ha sido un tema bastante fuerte en casa de los hombres. Yo quiero empezar con Miguel porque precisamente hablabas del lenguaje que se utiliza donde de momento se les puede hacer pensar a la gente una idea errónea. Es que, Vanessa, lo curioso es que incluso ayer tuve una conversación con Don Dai en el cuarto donde le decía, hey, estás actuando como un tonto porque te tiras esos comentarios como que, ay, yo tengo influencia, yo esto, yo lo otro, yo mando, yo soy el dueño del poder del amor. Donde tal vez a veces lo dice de relajo, pero le está dando pie a lo que la gente está diciendo fuera de aquí y a las conspiraciones que están lanzando. Yo voy a hablar por mí ahorita mismo, si él dice que él tiene influencia, sobre mí no tiene ninguna influencia, porque el día que él me pida que vote, porque a mí no me dé la gana, o que me diga, hey, Miguel, yo pienso que esta persona tal vez debería irse, yo le voy a decir, no, no me da la gana. Porque aquí, como te dije, cada quien es libre de escoger por quién va a votar. Que demos opiniones es otra cosa totalmente diferente y volvemos a lo mismo. Cada quien aquí debería tener los huevos para aceptar, yo soy lo suficientemente maduro para decir, voy a votar por no sé quién o quiero votar por no sé quién. Por otro lado, lo del grupo, lo repito nuevamente y pienso exactamente lo que dijo Renier, de que el día que Don Dai diga, por ejemplo, ya ha pasado, que ha tirado comentarios donde yo me siento aludido, digo, hey, me estás atacando, yo también voy a enfrentar a él. Y el día que yo sienta que
quiera eliminar a Ondai o que lo quiera hacer, lo voy a hacer. Mientras no se metan conmigo, siempre lo he dicho, mientras nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Punto. Y somos un grupo de amigos, lo expliqué antes. Si alguien que, con quien tú tienes una amistad cercana o que tienes cariño está en peligro de irse, obviamente vas a hacer todo lo posible para proteger a esa persona. Cualquiera de las chicas con las que yo tengo, por decirlo así, una relación de amistad o que tengo cariño, se ya saben que si yo tuviese la posición de tener que votar por alguna de ellas, haría todo lo posible para no hacerlo, porque son personas por las que tengo afecto y como lo hemos dicho en un principio, no vinimos aquí solo a conectar de manera amorosa, también vinimos a hacer amistades. Y yo a mis amigos, no sé los demás, pero a mis amigos yo los cuido. Y eso es lo que llevo aquí. Mare, esta plática empezó y la iniciaste tú porque has tenido como un tema referente a las influencias que supuestamente tiene Ondai y lo enfrentabas. Hay que enfrentar las cosas. Primero, esto es un comentario personal, antes de que... personal de lo que yo puedo ver como desde afuera incluso, sin ánimos de ofender ni rayar la influencia. Pero este no es un programa de amistad. Que se viene a encontrar, que se puede encontrar amistades, es real. Yo misma las he encontrado. Amistades sinceras y amistades que realmente sé que me voy a llevar para la vida. Pero esto no se trata de esto. Se trata de que si es que estás viendo que no se le da a una persona que no conecta, pues entonces esa persona debería darle su puesto a otra persona que está más dispuesta a tal vez conectar. Que ya no me gusta utilizar esa palabra tanto por lo que... Vanessa, pero porque ya si... no sé cuál es el real, espérate, Mare, cuál pero es el si real, así, entonces... cuál real significado de conectar. En su momento, hay personas que han conectado, que han estado ya incluso entablando algo y han sido puestos para eliminación. Y hay personas que, en cambio, no se dieron el tiempo de conectar, no estaban predispuestos o no se les daba por A o B motivo y aquí seguían porque los protegemos, porque son nuestros amigos. Eso no creo que es correcto, por mi lado. Porque esto no es el poder de la amistad, es el poder del amor. Por ese lado, yo creo que ya se habló con Andreína. Yo personalmente no saqué a nadie, que me comporté mal, que me equivoqué. Sí, me comporté mal, me equivoqué. No supe afrontar las cosas como debía haberlo hecho. Y lo he dicho mil veces. ¿Los chicos ven que Mare tuvo una influencia en sacar a Andreína? O sea, ¿cómo lo ven? Porque al final del día ustedes votaron por Andreína. Aquí viene de nuevo la palabra influencia. O sea, solo yo puedo influir. Y bueno, voy a empezar con las palabras de Miguel. De verdad agradezco mucho cada vez que meto la pata y Miguel o Sebastián vienen y me dicen, brother, se está hablando mucho de la manipulación, pero yo he llegado al punto de tomarlo como a broma. Y no es necesario reírme, sino que ya viene Mari y me dice, oye, has hecho esto. Yo le digo, ya pues, lo sacaste, ya pues. O sea, en su cabeza ya tiene una película. Entonces, yo respeto la película que tiene, yo tengo otra. Y gracias a Miguel y a Sebas, que siempre están, ya no lo tomes, no toques el tema, y me voy a tomar este lugar para decir, mira, lo que ella piense es... O sea, cuando usas la palabra influencias, ¿es más broma o es...? O sea... Es que es es broma, o sea, ya... Seriedad. Tengo que decir que soy el dueño del reality. O sea... Ondai, ¿cuál es el grupito? No hay grupo, porque por eso aplaudo las palabras. Por eso aplaudo las palabras de Miguel, que no hay grupo. Te respondo yo que yo la dije. El grupo de amistad, ¿a qué me refiero? De las chicas, por ejemplo, todo el mundo sabe que Andrea y yo somos súper, súper, súper amigos. Con Shirley, con Elizabeth también tengo mucha amistad. Con Ondai puedo decir que es como un hermano mío, por lo que obviamente le tengo también mucho cariño a Elizabeth. A ver, de las chicas, ¿con quién más? Con Gris, obviamente. Andreina sabe que le tengo bastante cariño. Con Mare me he llevado muy bien últimamente. Hemos estado conversando un poco más, pero a lo que voy. Yo hablo por mí. Mi grupo de amigos puede que no sea el mismo grupo de amigos de Ondai o el mismo grupo de amigos de Sebastián. Yo hablo de que cuando a mí me toca votar, las personas por las que yo jamás votaría te las acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque les tengo mucho cariño. Con Piña también tengo una buena relación de amistad. Entonces, a lo que voy. A esas personas siempre las cuidaría yo porque son personas a las que le tengo afecto. Y jamás podría tratar de votar a esas personas fuera del show cuando sé que quieren igual estar aquí así como yo quiero. Piensa lo mismo, piensa lo mismo. Melissa. Yo creo que ni Ondai ni Mare están en posición de hablar, ¿cierto? Y acá me toca ser imparcial porque yo creo que los dos en su momento se han equivocado. Tanto Mare cuando sacó o hizo su complot para sacar a Andreína como cuando Ondai hizo el suyo para sacar a Mariela y destruir relaciones. Yo incluso... No saques de contexto. Yo incluso en algún momento también me sentí amenazada. Incluso hasta lo expresé, lo llegué a expresar, porque dije, bueno, entonces una karma pareja y lo sacan. Porque cuando inicié incluso mi relación con Renier,
tuve que armar mi estrategia, porque ahí también me incluyo, porque acá todo funciona por estrategia. Todo porque yo me di cuenta de eso. Tuve que armar una estrategia para blindar a Renier, que era el supuesto amigo de Don Dai, porque otras chicas lo querían sacar porque empezó a salir conmigo. Le dije a Mare, le dije a Claudia, le pedí el favor a Andrea que si me podían apoyar blindándolo para que no los... Andreina, perdón. Y me pediste un favor a mí a que diga que no lo haga, ¿no? También, y tú también fuiste muy claro en tu decisión y dijiste, ¿Y yo no lo puedo hacer, y tú me mostraste de qué lado estabas. Ajá. Y me dijiste, yo no lo puedo hacer porque Shirley es mi amiga y yo no soy. ¿Quién salió blindado ese día? Renier. Ya, pues. ¿Por cuenta de quién? Ah, por cuenta por de cuenta quién. De quién. Pero aparte, por y no solo de una, quién. No te laves la mano, no digas que... No, eres... no, Don Dai, tú, o sea, aquí qué pena. De de yo ser digo real, las la... cosas brother, como tú, son. Brother, tú afuera nos tratas bien y en un vivo los echas al agua todos. ¿Sabes qué gracioso? Que aquí todo el mundo habla nada más como de Don Dai, Mare, cuando aquí todo el mundo habla afuera de que quieren eliminar a él. Cada quien tiene su interés, porque siempre se ha dicho que hay que eliminar a alguien. Y yo no voy a eliminar a la gente que quiero. Le quiero preguntar a las chicas, porque al final del día, si en todo caso Don Dai tiene influencia, sería sobre ustedes, porque al final ustedes son las que votan a los hombres. Yo quiero saber realmente qué hace Don Dai que ha ganado esta fama y que se está regando de que tiene influencias.